¿Cuánto tiempo, disculpa? ¿Cuánto tiempo tiene que te cortaron el pelo, Jonathan? Cuando compramos la máquina en julio o junio. No, bueno, it was like in it. Was it June? June, May. It was May. Creo que fue mayo, mami. Mayo. We're tired of that corona. No, I remember because I was working in at the end of June, and I know it was before that. Because you were tired of not being able to get here because so we invested. Well, because they opened. I remember they opened barber shops at the end of May, like the first day of June. So I know it was probably. It no, ¿necesitas más luz o es suficiente? I think it was an echo actually. Because you used it to. I got my haircut. I got two haircuts actually. Exactly. Pues aquí Noé que la está haciendo de estilista y le está cortando a Jonathan el pelo. No lo hemos querido llevar a un lugar donde le cortan el pelo a los hombres. Bueno, también lo podemos llevar a un salón regular, ¿verdad? Porque en los salones pues le cortan pelo a hombres y a mujeres. Pero no lo hemos podido llevar por la situación y ahorita de la pandemia. No queremos arriesgarlo mucho. Ya con estar yendo a tantos hospitales que cada rato lo internan, ya con eso se está arriesgando demasiado, ¿verdad? Pero ahí porque es necesario. Entonces, pues aquí Noé nos está haciendo favor de cortarle su pelo a Jonathan. Ya se lo cortó una vez. Y nos quedamos impresionados porque, wow, se lo cortó muy bien. Le quedó muy bonito el corte. A lo mejor se lo deja así de honguito. Cuando Jonathan y Noé eran pequeños, les encantaba cortar ese corte de pelo que le llamaban que de hongo. Bien rapados así de abajo, miren. Y arriba su pelo. Y realmente yo admiro a Noé porque pues pareciera que es un estilista profesional y es la segunda vez que le corta el pelo a Jonathan. De hecho, cuando estaba la pandemia, él me pidió a mí que le cortara el pelo con una máquina. No, no teníamos máquina, con tijeras. Y yo estaba tan asustada, tremenda trasquilada que le puse. Ahorita pues Noé acaba de llegar al salón de belleza, ¿verdad Noé? Sí. Y le acaban de cortar su pelo. Y pues sí, amistades, aquí estamos en el garage, aquí. Disfrutando de este bonito día, de este maravilloso día. Pues yo fui a la tienda y me estoy preparando. Dicen que probablemente va a haber escasez de comida. Dios nos cuide y nos proteja. Y pues estoy trayendo varias cajas de cereales y a poquitas, porque no tengo mucho dinero para traer ya muchas cajas, así de invertir muchísimo, ¿verdad? Cada que voy trato de traer 5 o 6 cajitas y también como latería, latas de tomate, latas de maíz. No nos gusta mucho la latería, no hay nada como lo natural, pero hay que prepararnos porque todo lo que se dice que viene una escasez de comida, de productos, pues que no nos agarre de sorpresa. Como dicen, es mejor prevenir que lamentar. Y pues en caso de que, gracias a Dios, que no pase nada de eso que se está diciendo, pues podemos regalarle la comida, regalarla con la familia, con las amistades, hacer despensas y pues regalarla para que no se eche a perder, no tirarla. Y también en caso de que Dios no quiera que se venga, como dicen, una grande necesidad, pues si vemos una familia que esté muy necesitada, pues hacerle una despensita y regalársela, ¿verdad? Pues sí, amistades, miren, Jersey está bien asustado. Pues como que dice, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pues no está pasando nada, Jersey. Que le están cortando el pelo a Jonathan, aquí en el garage. Pues miren, amistades, les quiero platicar un poquito de la vida de Jonathan. El viernes salió del hospital y pues no lo pudimos llevar a su recámara, que es aquí arriba.
De hecho, las recámaras están en el tercer piso. Aquí en el segundo piso está la sala, comedor, cocina y la recámara de Jonathan. No lo podemos llevar ni siquiera al segundo piso, menos hasta el tercer piso, ¿verdad? Ya que él ahorita no camina. Entonces lo que hicimos fue, pues, ponerlo aquí en este cuartito. Aquí este es el cuarto donde estaban la lavandería y la secadora, la lavadora y la secadora. Por aquí se puede ver donde estaba para conectarle el agua y el gas para la secadora. Y pues este es un closet. Entonces ahorita pues aquí tenemos, estamos aquí ahorita pues tenemos todas las cosas así de Jonathan. Ahorita puse eso ahí dentro del closet para poder mover la cama. Y para tener espacio, porque miren, amistades, este cuarto está bien pequeño. Como les digo, este era el cuarto de lavandería. Este era el cuarto de la lavadora. Entonces, pues como ahorita Yomata no puede subir a su recámara, pues aquí lo tenemos en este cuartito. Pero para que la silla de ruedas pueda ir al garage, para poderlo llevar al garage, en este lugar que ustedes están viendo, aquí armamos la silla de ruedas. Aquí ponemos la silla de ruedas. Pero si la cama llega más o menos a este nivel, por dónde pasa la silla de ruedas, no hay espacio. Entonces tenemos que parar la cama así en la pared, que es una cama súper pesada, porque es una cama muy buena. Es de esas camas que son de luz, que la puedes poner a tu antojo si quieres tener los pies en alto, para tener una buena circulación. Y como Jonathan, que siempre está en la cama, para que no se le hinchen sus pies, pues. Levántalo de los pies. Si quiere levantar la cabecera para estar sentado, pues levanta la cabecera. Pues miren, ahí estaba la lavadora y la secadora. Y la movieron para acá. Miren, un albañil nos hizo favor de pasar para acá la lavadora y la secadora. Y pues aquí hay puro desastre. Aquí están las chamarras de Jonathan del invierno. Aquí están tres de sus chamarras. Y aquí tengo bien ordenadito varios de mis tenis, de mis zapatos, botas. Aquí están todas las botas de invierno. Aquí hay tenis. Aquí hay zapatillas. Y allá abajo hay más botas de invierno. Pues ya mis botas están bien viejas. Pero son de una marca que digamos que aunque están bien viejas, bien, bien, bien calientitas. Por eso no las tiro. Y pues aquí amistades, miren. Una cama que le compramos a Jonathan Twin, que está chiquita, para que no ocupara mucho espacio, pero no pudo estar en esa cama porque esta cama no tiene así como forma de levantar los pies, levantar la cabeza y todo eso, y aquí la tenemos guardada. Allá está mi pino navideño, miren, bien guardadito. Y pues así, amistades, así está la situación. Esta es la lavandería. Esta es el oxígeno de Jonathan, que ahorita lo pusimos aquí. Mientras de que podemos bajar la cama para acomodar todo como debe de ser. Esta es la máquina, la máscara del oxígeno de Jonathan, ya que necesita pues oxígeno. Pues voy a ver cómo está la situación, a ver cómo le está quedando el corte de pelo. Acá está un baño que le hicieron aquí a Jonathan, para cuando esté en este cuartito, pues poderlo bañar. Aquí tenemos su silla para que se bañe. Aquí está todo así dobladito. Este es el baño, miren, está muy bonito. Tiene algunos meses que lo hicieron. Está, como dicen, recién hechecito. Y pues aquí es donde ahorita, gracias a Dios, bañamos a Jonathan, miren. Aquí. Pues ahorita hay mucho desorden. Estas últimas meses, lamentablemente, me la he pasado en el hospital con Jonathan. Ay, Dios santo, pues voy a ver cómo va el corte de pelo. Pues miren, ya le está dando como más forma, miren. Yo voy a ponerme ahorita a juntar todos esos cabellos, porque si no el jersey, miren, ahí anda el jersey. Que quiere estar ahí de encimosito con ellos, miren. Ya está cambiando la cosa, amistades, miren. No me acordaba todo de mayo. ¿Es en mayo? ¿Junio? ¿Julio? Y 3 meses sin cortarte el pelo. Miren, ya está cambiando Jonathan, miren. Ya está bien pelón.
Oye, ¿te acuerdas cuando antes no querías que tuviera el pelo pelón? Uh-huh. Miren. A lo mejor eso va a ser un adorno. Esto que tiene aquí alrededor. ¿Cómo se vería Jonathan con ese? A lo mejor este va a ser un nuevo diseño. Un nuevo estilo de pelo. Y a lo mejor nos vamos a hacer bien populares. Jonathan, como los poliboses. ¿Te pueden dejar ese pedazo de pelo ahí alrededor, ese honguito? Se vería guapo. Jersey, hazte para allá que te vas a llenar de pelo. De todas maneras no te vas a escapar, hoy te voy a dar tu bañada. Bueno, amistades, pues luego les voy a hacer otro video para que vean el antes y el después. De cómo es que... ¿Voltea yo, Natita? De cómo es que Jonathan va a ir quedando. Ay, ya me dio la tos. Me enuzgué con la saliva. Es que recuerden que ahorita lo más prohibido que puede haber del mundo es toser. Ahorita cuando uno tose, hasta la quieren sacar a uno a palazos para afuera. No que para adentro, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Si sabe Noé cortar el pelo? ¿Sí lo contrataría? No. ¿Cuánto cobrarías por un corte de pelo, Noé? $20. ¿$20? Noé aprendió rápido. Miren, este muchachito es la segunda vez que le corta el pelo a Jonathan, amistades. ¡Anímense! Pero Noé aprendió rápido. Sí, yo sé que sí. A mí se me hizo bien difícil. No, Noé vio varios videos. Yo sé que sí. Aprendió la técnica de cómo usar la máquina y las máquinas y los... Y ya después cuando te corte la barba, esa barba que traes de chivo, te vas a ver mucho mejor, Jonathan. Primero Dios. Miren, amistades. Ay, nomás que les iba a enseñar algo, pero con Jersey no puedo. Mejor luego les enseño. Algo que les iba a enseñar de unas plantas. Mira, ya te ves mucho mejor, Jonathan. Sí, gracias. Mira cómo te estás viendo bien, la diferencia. A Noé sí confío que me corte el pelo. Sí. Pero tú no te la haces. You remember that? Ay. You remember that, Noé? Right there. Or we would be nodding off like to like 12 o'clock at night. And don't move your head. Don't move your head this way. Scissors and whatnot. Yeah, pues voy a ver algo acá arriba. Yo la verdad hoy me la he pasado bien super ocupada. No he limpiado, no he hecho nada. Mis plantas se están secando porque no les he puesto agua. Estamos esperando a unos señores que van a venir a empezar a pintar. Porque Noé y Salvador estuvieron pintando estas paredes, pero ya... Allá arriba ya no pudieron seguir, miren. Y allá les faltó, ¿sí ven? Allá las paredes como que se les pasó la mano y dañaron la pared de arriba. Pues ahora... Va a venir un señor a terminar de pintar todo lo que tienen que pintar. Aquí Noé le quitó la madera esa que va aquí subido en las escaleras. Y pues sí, amistades, como les digo, hoy no he limpiado. Pero miren, gracias a Dios aquí el robot anda limpiando el piso, miren. Miren, anda limpiando el piso, el pobrecito, miren. Miren, me avienta agua, según él, miren, va a aventar agua. Se para y cuando ve que tiene que aventar agua, avienta agua, miren. Miren, quiero que vean. Ay, ¿qué te pasa que no avientas agua, chico? A ver. No, me está dejando en vergüenza. En vez de se para y avienta agua. Pues sí, amistades, miren, ya está cayendo la tarde. Miren, qué bonita tarde, qué bonito atardecer, miren. Ay, amistades, ni les he contado, miren, mis matas de jitomate. Puse esta matita de jitomate y miren qué linda. Yo te voy a cortar los tomates, qué bonitos, ¿verdad?
Allá están los chilorios para hacer una salsa. Y aquí está mi sillita donde yo me siento aquí a disfrutar de la tarde. Este lugar está bien hermoso, bien, bien precioso. Pero lamentablemente nos tenemos que, pues, que mover de aquí por la situación de Jonathan. La recámara no la he limpiado, por eso no les enseño mucho, pero miren, aquí es la recámara de Jonathan. Aquí tiene otra cama también especial. Yo me dormí anoche aquí, pero yo no he estado todo el día aquí, por eso no he limpiado. O sea, no he arreglado la cama. Es otra cama especial también. Aquí es donde Jonathan duerme, su recámara. Pero no ha podido subir a estar aquí porque no tiene ahorita energía. Y como les digo, él ahorita está en silla de ruedas. Ahorita no puede caminar. Ay, aquí no, ahorita que andaba echando mecánica. Y esta es la correspondencia que acaba de llegar del correo. Mis plantas. Y pues para qué está la cocina, pero hay mucho tiradero. No he limpiado, amistades. Ahorita voy a, como dicen, ahorita me voy a poner a limpiar. Voy a hacer un caldito de vegetales bien sabroso para cenar. Y pues, amistades, que Dios los bendiga. Voy a seguir limpiando. Me da pena que vean así la casa tan tirada. Los quiero en el amor de Cristo. Dios me los bendiga. Ya nomás voy a bajar otra vez para ver cómo va. Cómo va la situación con Jonathan. Pues miren. Miren el antes. El antes. Y miren, va quedando bien, ¿verdad? Miren. Miren, aquí ya le formó, miren. Cómo un cambio, un corte de pelo te puede hacer ver tan diferente. Hasta te hace ver más delgado. How do you like the detailer? I like it a lot. I use it, Well, I know you use it that probably. Yeah, every other day. Like, pretty consistently. Being, they has its own little, stand and, It has a little stand where it charges, right? Yeah, it just. And it's wirelessly. I like how it's wireless. I do like that a lot. And it, like, I heard it's like, it's not like the, it doesn't heat up like the Andes. No, not at all. That thing was really. Remember how it gets scorching out within like a minute or two? Yeah. Miren aquí los bigotitos de Juan Diego, miren. Sí, sí. Miren los bigotitos. Percy, ¿tienes sueño? Te subo a la silla para que te duermas un rato. A ver, voy a ver si se quiere dormir. Pobrecito, como que no haya ni dónde echarse silla. Como se vayan, lo bajas, Noé. Miren, me acabo de comprar esta camita. Y aquí la pongo entre el día cuando me siento así muy aburrido o muy cansada para estar aquí con Jonathan un rato. Miren, 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 miren. Miren, empieza que es tierra, miren. Miren, según ya hizo un hoyo, ya se acostó, se echó, miren. Ay, en Jersey.
Están para saberlo ni yo para contárselo, pero me acabo de comprar esta blusita. Ay, no, esta es la que traía. Y creo son iguales. Ay, pues yo aquí ando ordenando. Andaba ordenando aquí un poquito, miren. Tantas cosas que uno tiene. Aquí están las bolsas que estoy doblando. Miren. Tenía demasiadas bolsas plásticas. Miren qué bonitas se ven ordenaditas, dobladitas en triángulo, miren. Miren qué bonitas se ven. Miren, así está el despapalle de bolserío, miren. El desorden. Ya cuando voy a la tienda ya no quiero que me sigan dando bolsas plásticas. Ya no aceptar bolsas plásticas para poder cuidar el medio ambiente. Llevar estas bolsitas, bolsas biológicas, bolsas que no tengas que estar agarrando bolsas plásticas cada que vas a la tienda. ¿Verdad? Miren. Aquí tengo mis bolsas. Bueno, amistades. Así está quedando, miren qué bien está quedando, miren. ¿Te vas a bañar, Jonathan, ¿No me ayudas a bañarlo? Ya, ¿aquí en el baño? Sí. Te ves súper chulo, Jonathan. Totalmente diferente, como si fueras otra persona. Gracias. Voy a traer el champú y todo para la toalla y todo para bañarte, ¿eh? Allá a los baños de arriba. No me tardo. Pues sí, amistades, gracias a Dios ya vieron ustedes que ya le están cortando a Jonathan su pelo. Ay, miren, me voy a poner estas sandalias, para ir a la recámara. Ay, Dios santísimo. Miren, amistades, les quiero enseñar la otra vista, miren. Para que no se nos olvide cubrir nuestra boca. Miren. Uy, me parece que vienen los señores que vienen a trabajar. Como ya está cayendo la tarde, ya la gente anda haciendo su deporte. Ya la gente anda haciendo ejercicio. Bueno, amistades, los quiero en el amor de Cristo. Dios me los bendiga. Voy a traer la toalla y todo para bañar a Jonathan. Aquí está mi máquina de coser, que la iba a llevar al garage, porque voy a hacer unos cubrebocas. Miren, la pobre maquinita ya anda entrada. Limpiando la casa, miren, todavía anda por acá, miren, con ese tiradero que yo tengo, pero ahí anda la pobrecita, miren, tratando de limpiar. Es bien padre, porque con estas trapeadores, pues uno trabaja más. Nada más que está aquí, porque a Noé se le tiró el agua, y lo trajo pues para secar el agua. Amistades, los quiero mucho. Voy a traer la toalla y todo, manos a la obra, para bañar a Jonathan. Dios los bendiga. Ay, subir escalera está bien difícil. Ay, y más para la gente gordita. Ay, 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 ay. Ah, les quiero enseñar mi baño, miren. Ay, Dios mío. Préndete luz. Miren. Este es mi bañito. Que también lo voy a lavar. No está muy limpio que digamos. Tampoco muy sucio. Ay, Dios mío, Dios mío. Ayúdame. Aquí está. Aquí está. Ay. Bien, les quería mostrar la cortina que me compré. Qué bonita. Y en el tapete. Estoy tratando de arreglar el baño. Que se vea bien bonito.
Miren, estoy tratando de arreglarlo bien bonito y me gusta cómo está quedando. Acá está la recámara de Noé, que te envió la cama nomás hacia la flojera. Allá, esa muchacha que pasó soy yo. Ay, ay, ay. Miren qué bonita vista. Ay, qué bonito. Ay, Dios mío. Está laqueada. Ahí está mi carrito, gracias a Dios. Ahí está el de Noé para acá dando vuelta. Y ahí está la camioneta de Salvador, que se fue a México y la dejó aquí, que se la cuidáramos. Miren qué bonito atardecer. Ay, qué bonito está este lugar. Cómo me gusta. Está bien precioso, miren. Qué bonito. Miren, acá está el closet de Noé. Aquí tiene todos sus uniformes. Antes tenía aquí puros de la compañía Cisco, porque trabajaba en la compañía Cisco. Ah, trabaja en el UPS, miren. Bien, aquí están, son sus uniformes. Pero hoy descansó. Hoy descansó, hoy descansó. Ahí está su baño, miren. Ahí está su baño de Noé. Este es un tiradero, amistades, miren. Ahí está el baño. Ahí está otro closet. Ahí está otro closet. Miren. Este. Ahí está otro cuarto. Y ahí está otro cuarto. Ay, amistades, ando limpiando porque hay un tiradero. O sea, ando preparando, ando echando todo en cajas. Porque probablemente este townhouse se venda pronto y que no nos agarre. Nos estamos moviendo, como quien dice. Preparándonos para movernos. Porque si Dios nos ayuda, creemos que se va a vender bien pronto esta propiedad. Creemos que se va a vender bien, bien pronto. Y ya pues ya estamos quitando todo. Aquí está mi ropa, miren. Ya estoy empacando en cajas. No quiero que me agarre todo así de repente. Miren, acá está la otra vista. Esta es mi recámara. Este es un recuerdo que tengo aquí de cuando estaba casada con Salvador. Aquí era cuando estábamos felizmente casados. Miren, amistades, se ve que va a llover. Ahí está el carro de Noé. Miren. Bien bonita que está la tarde. Bueno, amistades, voy a llevar la toalla para bañar a Jonathan. Los quiero en el amor de Cristo. Dios me los bendiga. Hasta luego. Bye.